¿Qué pasaría si la Tierra entrara en un agujero negro? Bueno, el día de hoy estaremos explorando las posibles respuestas a esta incógnita. Los agujeros negros son básicamente una masa capaz de absorber cualquier cosa, incluida la luz. A día de hoy, sigue siendo uno de los grandes y más aterradores eventos del universo. Nadie ha visto directamente un agujero negro hasta ahora. De hecho, no sabemos a ciencia cierta cómo se vería si nos topáramos cara a cara con uno. Sin embargo, distintos profesionales han utilizado datos científicos para crear representaciones que tratan de retratar lo que podríamos ver. Los agujeros negros, no obstante, son objetos extraños, muchos más extraños de lo que usualmente imaginamos. No siempre vamos a ver un círculo negro que distorsiona el espacio a su alrededor. En realidad, si nos topáramos cara a cara con un agujero negro, podríamos ver algo distinto. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Aunque los avances científicos que aportan las nuevas pistas para conocer mejor el universo, el cosmos continúa guardando muchos secretos e incógnitas aún por resolver. Sin embargo, algunas preguntas para las que ya se tienen respuesta, o al menos los científicos pueden elucubrar posibles escenarios que pueden llegar a aclarar nuestras dudas. Pero el conocimiento que manejan los investigadores no siempre llega a ojos y oídos expertos. Es por eso que los astrónomos de la Universidad Cornell de Nueva York han abierto un espacio virtual para resolver las dudas cósmicas. Allí explican que es una singularidad cómo se calcula la distancia entre estrellas y hacia dónde se expande el universo, entre otras nociones. Algunas de las preguntas más curiosas son las que desentrañan ciertos misterios que rodean a los agujeros negros. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si uno de estos gigantes se acercase tanto a la Tierra que llegara a tragársela? Según el astrónomo Christopher Springup, aunque es muy poco probable que se dé esta situación, no es completamente imposible que un agujero negro supermasivo, normalmente ubicado en el centro de las galaxias, se aproxime a nuestro planeta si la Vía Láctea se fundiera con otra de estas. Considerando un agujero negro de 1 millón de veces el peso del Sol, Springhoff estima que comenzaríamos a sentir su influencia en los alrededores del sistema solar, cuando el fenómeno se situase a una distancia de unos 1000 años luz, alrededor de 9,46 billones de kilómetros. A medida que se acercase, empezarían a producirse alteraciones en las órbitas de los planetas. Debido a estos cambios, podríamos acabar achicharronados o congelados si la Tierra se aproximase o se alejase peligrosamente del astro rey. A partir de aquí, podrían darse 3 escenarios, cada cual menos alentador: que nuestro planeta colisionase con la estrella, que saliera despedido fuera del sistema solar en una órbita alrededor del agujero negro, o bien que se adentrara en sus profundidades. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Los agujeros negros son probablemente una de las cosas más asombrosas e interesantes de nuestro universo. Sus extrañas propiedades y efectos parecen salidos de ciencia ficción. ¿Cómo se forman estos agujeros negros? Para responder esta pregunta, primero habría que preguntarnos qué tipo de agujero negro nos referimos. Existen distintos tipos: los estelares, los supermasivos, los intermedios, más grandes que los estelares, pero más pequeños que los supermasivos, y los miniatura. De ellos, el más conocido es el tipo estelar. Estos agujeros negros se forman a partir de la muerte de una estrella. ¿Cómo sucede esto? Las estrellas más comunes, como nuestro Sol, están destinadas a convertirse en enanas blancas, pequeñas estrellas blancas, al final de su vida. Sin embargo, las estrellas más grandes de nuestro universo, aquellas tan masivas que tienen de 10 a 20 veces la masa de nuestro Sol, pueden convertirse en agujeros negros. Stephen Hawking, en su libro Brief Answer to the Big Question, explica que estas estrellas son tan masivas que la gravedad las comprime con una fuerza descomunal. Sin embargo, al mismo tiempo en su núcleo, estas estrellas realizan un proceso llamado fusión nuclear al comprimir los átomos de hidrógeno a presiones increíbles. Este proceso produce que el hidrógeno se convierta en otros elementos como el helio, además genera una cantidad enorme de energía que expulsa en forma de radiación. Esta energía contrarrestra la fuerza de la gravedad que comprime la estrella. Mientras estas dos fuerzas se mantengan en balance, la estrella sigue su vida de manera normal. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, cada vez hay menos hidrógenos en la estrella. Esto produce la fusión nuclear se daba a hacer con otros elementos, como el helio, luego con el carbono y así sucesivamente hasta llegar al hierro.
El hierro produce muy poca energía al ser fusionado, por lo cual la estrella pierde fuerza para contrarrestar la gravedad y el balance se rompe. Cuando esto sucede, el núcleo colapsa y la estrella implosiona. El proceso de implosión es tan violento que, así como parte de la materia de la estrella colapsa sobre sí misma, otra parte puede ser expulsada de una gigantesca explosión que los científicos llaman supernova. Esta materia estelar es arrojada a grandes velocidades al espacio con la extensión del núcleo. Este último, sin embargo, ya no puede luchar contra la gravedad. Su masa colapsa, se contrae hasta un punto infinitesimalmente pequeño. Este es el nacimiento de un agujero negro. En el centro del agujero negro se cree que hay un punto sin dimensiones, sin alto, ancho y largo, llamado la singularidad. ¿Qué es la singularidad? No lo sabemos. Pero en ese punto dejan de funcionar las leyes de la física que tenemos. Por otro lado, alrededor de la singularidad se encuentra el horizonte de eventos. Podemos entender que el horizonte de eventos como una frontera en el espacio. Cualquier cosa que cruce el horizonte de eventos debe moverse más rápido que la luz para poder escapar, lo cual, según sabemos hasta hoy, es imposible. Aparte de esta clase de agujeros negros, están otros, como los agujeros miniatura. Son entidades teóricas, no hay evidencia de que existan. Por otro lado, con respecto a los agujeros negros intermedios, aún no tenemos evidencia suficiente para afirmar que existen, pero tenemos algunos candidatos de cuerpos celestes que podrían serlo. Por último, están los supermasivos, de los cuales sí tenemos evidencia y es aceptado que existen. A continuación, te explicamos qué son y qué papel juegan. Gran parte de lo que se conoce respecto al interior de los agujeros negros proviene de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Según esta teoría, los observadores distantes solo serían capaces de ver lo que ocurre en las regiones ubicadas fuera del horizonte de los eventos. Por ejemplo, por propio afectado, experimentaría una realidad completamente distinta con dos características. Si entras en el horizonte de eventos, no te darías cuenta de que has entrado, ya que su percepción del espacio-tiempo cambiaría por completo. El campo gravitacional del agujero negro te comprimiría horizontalmente y estiraría de forma vertical, un fenómeno que los científicos llaman espaguetimificación o efecto fideo. Stephen Hawking, en su libro A Brief History of Time, explicó que si un astronauta cayera en un agujero negro, se vería afectado por el gradiente gravitacional, es decir, la diferencia de la fuerza de la atracción gravitacional según su orientación. De esta forma, si cayera con los pies por delante en el agujero negro, la gravedad sería más fuerte en sus pies que en su cabeza. Esta diferencia en la atracción gravitacional haría que su cuerpo se estirase de forma vertical y al mismo tiempo se comprimiría de forma horizontal. Las leyes de la física evitarían que un humano sobreviviera al proceso de espaguetificación. Pero ¿qué tan doloroso y en qué punto se produciría la muerte? Dependerá del tamaño del agujero negro y la distancia que haya en el horizonte de eventos y el centro. Otra teoría es la de John Polchinski, actor de la paradoja del muro de fuego, que enfrenta la teoría de la relatividad general con la teoría cuántica de Einstein. Según Polchinski, un astronauta se encontraría con un muro de fuego justo en el interior del agujero, que lo destruiría. Aunque la espaguetificación de un objeto del tamaño de un ser humano nunca ha sido observada, en 2020 los telescopios del Observatorio Europeo Astral, ESO, detectaron el efecto fideo más cercano registrado a la fecha, a unos 215 millones de años luz de la Tierra. Existen distintas teorías que describen qué pasaría si nos acercáramos o entráramos a un punto de estos monstruos. Además, también depende de las propiedades particulares del agujero negro al que nos acercáramos, como su tamaño, pero a ciencia cierta no podemos estar totalmente seguros de qué pasaría hasta poder ver un agujero negro lo suficientemente cerca como para estudiarlo a profundidad. Esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido, nos vemos en un próximo video.